Mira, Freddy, volver a la escuela, la 365, para mí es una emoción muy grande. Me encanta ser maestra jubilada porque no tengo más horarios y responsabilidades, pero que extraño a mis compañeras y a la escuela y a los chicos muchísimo. Cada vez que uno pisa la escuela, me imagino que hay un dolor de estómago allí, ese nerviosismo, esa alegría. Una mariposita, todas las cosas que dejamos acá adentro. El viernes es otra promoción de 25 años que terminó conmigo. Y reencontrarse con tantas docentes. Sí, a todos nos daban un beso, como fuésemos de toda la vida que no nos veríamos y nos vemos todos los días. Bueno, a disfrutar de este descanso. Gracias, gracias, Greg. Por aquí, docente recién jubilada, Susana, ¿qué tal? Un gusto. Bueno. Hola, ¿qué tal, Freddy? Sí, yo prontito me jubilo. Ahora estoy de licencia todavía, pero ya me jubilo, así que. Isabel también, pero ¿se ha jubilado? Recién jubilada, sí, en el mes de junio. Feliz. ¿Cómo se vive esta etapa? Feliz, feliz. Extrañando la escuela, pero bien, se disfruta de otras cosas. Imagino que en esta historia, cada vez que se vuelve a la escuela, que ha sido tan pronto lo suyo, hay toda una nostalgia que aflora. Sí, es lo que dije cuando entré a la escuela, que la verdad que uno se siente como raro, porque todavía no asumió que está jubilada y que dejó de ser activa, digamos. ¿Cuántos años en la actividad docente? 25. ¿Tu caso, Susana? Yo 33 y 32 en esta escuela, así que imagínate que mi vida Este es acá. el segundo hogar. Mi segundo hogar, el de mis hijos, porque los tres vinieron en la panza acá, así que bueno, la verdad que sí, y uno lo ve distinto, como dice Isabel, o sea, si bien trae nostalgias, también uno lo disfruta de otra forma. Además, la escuela está más hermosa que nunca, ¿no? Sí, la verdad que sí, hermoso. Bueno, Erna, feliz día. Muchísimas gracias, estoy muy contenta. ¿Cómo se vive el día de un docente jubilado? Yo voy a hablar de otra cosa. Los docentes tenemos una gran bendición en la vida. Tenemos una retroalimentación constante de amor. Los docentes nos homenajeamos entre docentes. El docente actual nunca deja de agradecer, homenajear al docente anterior. Y eso nos pasa con los alumnos. Por lo tanto, la docencia es maravillosa. ¿Cómo paso el día? Haciendo lo posible todo lo que me gusta. Y cada rato encontrándome con alguien que amo, que fue mi alumno y que tenemos recuerdos compartidos y cosas lindas que hemos vivido. Y si alguna fea la vivimos, la arreglamos ahora. ¿Cuántos años le destinó a la actividad docente? 30 años, pero le salgo muy cara a la caja de jubilaciones porque ya hace 31 que estoy jubilada.